Vortexparana.com. Dos minutos y suena de fondo la gran banda de Los Antiguos para darle la bienvenida a nuestra bella corresponsal desde la ciudad de Buenos Aires, Gala Claro. ¿Cómo estás, amiga? ¿Cómo estás, amiga? ¿Cómo está todo ese gran equipo de Rock en Ascenso? Pero muy bien. Ay, contenta. Hola, Ailu, ¿cómo estás? Llega este momento de la noche y a mí me pinta sonrisa, ¿vos sabés? Nos ponemos re simpáticas. Espero que sea que por la música que recomiendo, ¿no? No siempre. Por sustancias ni nada. Siempre, siempre con esas yerbas que hacen tanto bien a los oídos. Claro, porque además vos nos traes una banda por semana, le contamos a la audiencia, que esa elección y gusto tuyo personal, que además tiene como esa idea, ¿no?, de contarnos un poquito, hacernos un breve recorrido. Y hoy, ¿a quién nos trajiste, amiga? Bueno, hoy les traje al trío Ney. Bueno, el trío Ney es una banda de rock que son oriundos de La Pampa, ¿sí? Pero actualmente están radicados en Capital Federal hace muchos años, en realidad. Bueno, este trío, como le dije, bueno, de rock, está formado por Roberto Figueroa en batería y percusión, por Mauro López en bajo y Nicolás Lipoli en guitarra y voz. A ver, la banda, vamos a hablar un poquitito así rápidamente del sonido, ¿sí? Digamos, es una banda que te puede ir desde el blues, pasa por el jazz, hasta algo un poco stoner, hasta llegar hasta algo más clásico del rock and roll, rock como así de base, de viola, furiosa. Bueno, eso es lo interesante del trío, que tiene muchos matices, ¿sí? Y muchos climas. Está bueno porque, digamos, no es una banda que te vas a encontrar con una sola cosa cuando los vayas a ver, ¿sí? En cuanto a su recorrido, ellos tienen tres discos, ¿sí? Sacaron Juventud de la Gran Ciudad en el 2016, el primer disco de ellos fue La Puerta al Sol en el 2011, y tres lo sacaron el año pasado, en el 2019, ¿sí? Este último disco, que no averigüé si los otros dos discos anteriores, pero capaz que sí, pero el último también lo editaron en vinilo y en cassette. Así que, nada, esto es... Está bueno para los coleccionistas, además obviamente que uno disfruta un poco del sonido en vinilo y también tener, bueno, el chiche de tener el cassette me parece que está bueno para los coleccionistas. Así que bueno, tienen estos tres discos, igualmente los pueden escuchar en Spotify, está todo el material ahí, también está en YouTube. Es una banda que ya está bastante asentada acá en Buenos Aires, participaron de un montón de festivales, del Viaje de Agua, tocaron en Niceto varias veces, tocaron con Andrea Álvarez, nada, viajaron también, sí, tienen mucho público. Y además, bueno, nada, recorrido de tocar con muchas bandas, de compartir escenario con gente muy grosa. La última presentación que yo vi fue en el Centro Cultural Richards, donde estuvieron festejando sus 13 años. Así que nada, también una presentación que estuvo muy buena. La verdad es que es un placer verlos en vivo, porque además también por momentos hay como, no sé si llamarlos zapadas, pero bueno, un poco de cosas, de variantes dentro de las canciones que lo hace muy muy interesante. Así que bueno, les recomiendo esta banda, Trío Ney, la buscan en todas las redes virtuales y cuando puedan le compran un disco, pues están buenísimos y valen la pena. Bueno, amiga, ¿y qué tema elegiste para mostrarnos de esta banda? Balada para una amiga de su disco 3, del disco anterior, es una canción muy hermosa. Ay, ¡vamos! Gracias. ¡Cuánto amor! Todo brillito, brillito. Todo glitter. Te despedimos, amiga. Gracias, como siempre, por estar acá en Rock en Ascenso, Mora. Hasta la próxima, Rock en Ascenso. Chau, chau. Todo lo que pasa acá. Búscalo en www.vortexparaná.com.